Fallece un hombre de 45 años en Estiégana después de caerse de un andamio en el que estaba trabajando. La caída fue desde una altura de unos 8 metros. Los hechos se produjeron a las 4 y media de la tarde de este pasado lunes. Se desconoce si en el momento de la caída el trabajador llevaba algún sistema de seguridad. Bienvenidos a nuestros informativos. Acabamos el mes de junio con una triste noticia de la que después les damos todos los detalles. Hoy, Emiliano García Page es el protagonista de Castilla-La Mancha. Esta mañana hemos escuchado su discurso de investidura. Page será responsable si las cosas van mal en Castilla-La Mancha. Dice que su programa es el de la esperanza y se ha comprometido a recuperar la economía, los servicios sociales y la credibilidad política. Ha anunciado algunas de sus primeras medidas una vez sea investido presidente de la región. Y en la página deportiva, José Virgilio, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos al Deportivo Guadalajara como protagonista, y es que durante la mañana de hoy ha habido reuniones entre el presidente Germán Retuerta y el cuerpo técnico, que ya saben, forman, por lo menos hasta el día de hoy, día en el que finaliza su contrato, Carlos Pérez Albachúa y Jorge. Todo apunta a que tan solo quedan pequeños detalles para terminar finiquitando los contratos que les une respectivamente. Hoy es un día importante, primeras reuniones que se pueden prolongar aún más. En el Club Deportivo Azuqueca han conseguido renovar a su delantero Esaú, atan así a otro de sus jugadores importantes. En el Club Deportivo Marchamalo, su portero Sebas confirma que no sigue y continúan pendientes las renovaciones de Cabanillas y de Miguel Pérez. Y en baloncesto, el Ceba a día de hoy apura sus opciones de salir en la LEP Oro o en la LEP Plata, aunque atentos porque no tiene garantizado, al menos de momento, jugar en ninguna de las dos categorías. Cuestiones económicas que detallaremos en tiempo de deporte. María. Enseguida lo vemos. Hasta luego. Hasta luego. Sigan con nosotros, les avanzamos más asuntos de nuestro informativo. Los miembros del retén de GEACAM en Guadalajara creen que el incendio del pasado lunes se podría haber evitado, que los 14 coches se calcinaran. Dicen que podrían haber llegado 8 minutos antes. Un choque entre un turismo y una moto en la noche de este pasado lunes en la capital causa importantes lesiones al motorista, que aunque está estable tuvo que ser trasladado al Puerta de Hierro. Sorprenden a una pareja robando rejillas de alcantarilla. Llevaban 59 tapas de alcantarillado, unos hechos cuanto menos sorprendentes de los que después les daremos todos los detalles. Entre Peñas y Buendía bajan 15,8 hectómetros y se quedan con 487, por lo que la cabecera del Tajo se queda al 19,6% de su capacidad total. Un hombre fallecía en Estriegan a la tarde de este pasado lunes tras caer de un andamio en el que estaba trabajando. Se desconocen por el momento cómo sucedieron los hechos y, por tanto, si la caída desde la plataforma instalada a unos 8 metros se produjo por no contar con los medios de seguridad adecuados o si fueron las altas temperaturas las que influyeron en la caída. Trágico suceso el que tenía lugar en el pequeño pueblo de Estriégana. Sobre las 4:30 de la tarde de este pasado lunes, un hombre caía del andamio en el que estaba trabajando. La plataforma estaba instalada a 8 metros del suelo y el trabajador de 45 años cayó al suelo desde la parte más alta del andamio. En el momento de los hechos estaba acompañado por otro trabajador que estaba con él en la parte más alta y otro que estaba abajo. Fue el jefe de la empresa el que se precipitó al suelo cuando estaban desmontando el andamio preparado para la reparación del tejado. Hasta el momento se desconoce el tipo de seguridad que llevaba esta persona en el momento en el que se produjo la fatal caída. Así no podemos saber con certeza si estaba provisto de arnés, casco u otro sistema de sujeción y protección que son de obligado uso. De igual manera, se desconocen las causas de la caída sin poder establecer si se produjo por un descuido del trabajador o si las fuertes temperaturas pudieron causarle un golpe de calor o algún tipo de alteración de su estado de salud. Un accidente que quizá hubiese podido evitarse si el trabajador hubiese estado sujeto en el momento de los hechos, ya que hubiese quedado suspendido del andamio en lugar de chocar contra el suelo. Es importante recordar el uso obligatorio del material de seguridad y aumentar la precaución en estos días en los que el calor se hace insoportable con unas temperaturas que en el día del lunes alcanzaron los 40 grados. Sobre el accidente laboral de Estriégana hemos hablado este martes con el secretario general de Comisiones Obreras en Guadalajara, José María Rey. Lo que conocemos es que un trabajador desde una altura de 8 metros... A las 4 y pico, a las 5 de la tarde,
se desprendió de... estaban, me parece que restaurando o desmontando algún tipo de andamio o restaurando alguna cubierta, y desde esa altura falleció. Se activaron el 112 y bueno, y ya no tengo muchos más datos. La verdad es que con estas temperaturas, en estas condiciones y a esa hora, pues el riesgo yo creo que es máximo, y estar en ese tipo de condiciones trabajando, pues los desmayos, la deshidratación y situaciones, yo creo que hay que poner muchos más medios para que no vuelvan a suceder estos casos, ¿no? Es una y otra vez, lo venimos insistiendo, las empresas se tienen que tomar muy en serio el que la prevención en accidentes de trabajo es una inversión a corto, medio y largo plazo, y que bueno, en estos últimos años se ha relajado. Lo volvimos a insistir, lo reivindicamos el pasado mes de abril y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Mientras se tenga estas condiciones, pues hay momentos en los que no se puede estar en esas alturas y trabajando en las condiciones en las que se trabaja. También hemos preguntado a José María Rey si están concienciados empresarios y trabajadores de la importancia de la seguridad laboral. El empresario tiene que velar porque los trabajadores cumplan las normas, y en esas situaciones, sometidos a los estrés, a las condiciones, a la precariedad en el trabajo, son muchos factores que están influyendo en el tema de la prevención, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todo eso que siempre venimos denunciando día tras día los sindicatos, ¿no?, de la manera tan negativa con la que está influyendo la precariedad, la calidad en el trabajo, las condiciones en las que se está desarrollando, está trayendo como consigo el que estas situaciones lleven pues a cometer, que a las 4 de la tarde, en el día de mayor calor, pues estemos en un tejado haciendo, no lo sé cuáles serían las causas finales, pero parece un poco una situación muy difícil de entender. En la capital también se produjo un accidente a última hora del día, aunque por suerte no se ha saldado con la vida de ninguno de los implicados. Una colisión entre una moto y un turismo en la calle Toledo nos dejaba esta impactante imagen que van a ver. Es una de las que circulan por las redes sociales y en ella se puede apreciar la gravedad del impacto. El conductor de la moto fue el más afectado. Los ocupantes del vehículo fueron dados de alta, pero el motorista fue trasladado al hospital Puerta de Hierro. Tiene fracturas importantes en una pierna y un esguince en la otra, por lo que deberá ser tratado de ambas lesiones en este centro. Se desconocen cómo se produjeron los hechos. Los representantes de Comisiones Obreras en la empresa pública GEACAM aseguran que se podrían haber evitado los 14 coches calcinados el pasado lunes en el incendio junto al hospital. Iñaki Blanco y Eduardo Medina han explicado que el retén de Guadalajara se ha trasladado a unas nuevas instalaciones en la finca del Serranillo. Anteriormente, el retén se encontraba en el polígono de Lenares junto al banco de alimentos. La nueva ubicación les hace llegar 8 minutos más tarde a las emergencias y creen que se podría haber atajado antes el incendio del pasado lunes en el hospital. Además, en una carta que han entregado a los medios y que fue remitida el 9 de mayo a GEACAM, ya avisaban de que el nuevo destino les retrasaría en 8 minutos. En esa carta se hablaba de otros 6 asuntos, como el acondicionamiento de un gimnasio que tenían en las instalaciones antiguas y el hecho de compartir espacio con el retén del Serranillo, con el que aseguran en el escrito la relación no es del todo buena, y el hecho de estar todos juntos, están casi seguros que se puede dar conflictos que les gustaría evitar. Escuchamos al representante de Comisiones Obreras en GEACAM, Iñaki Blanco Muñoz. El miembro del retén de Guadalajara ha detallado el motivo por el que cree que podrían haber llegado 8 minutos antes al incendio del hospital. Al estar en la base del Serranillo, nosotros tenemos por obligación vial el tener que ir hasta la R2 para dar la vuelta, hasta el puente de la R2 para dar la vuelta, para volver a los incendios que tenemos en sentido contrario, digamos en Guadalajara. Esos 8 minutos que nos retrasa nos provoca, lo primero, lo que es más evidente, que a la salida de un incendio lleguemos 8 minutos más tarde siempre. Y esto en el incendio del Hospital de Guadalajara, por ejemplo, lo que ha podido provocar es que nuestra actuación, al ser más tardía, pues muchos de los coches que en su momento se quemaron
se podían haber salvado si hubiésemos llegado 8 minutos antes. El miembro del retén, Iñaki Blanco, ha denunciado también públicamente que se sintieron abandonados durante el incendio del hospital. Si nosotros empezamos a trabajar a las 11 y a la 1:30 tuvimos que irnos al incendio, no hay tiempo material para comer porque es cuando terminamos el ejercicio físico. A las 4 más o menos el incendio se da por controlado y los compañeros solicitan a la empresa pues que nos trajeran algo de avituallamiento. La empresa no nos lo proporciona porque indican que el primer avituallamiento corre de nuestra cuenta. Ya me dirán cómo en un incendio quieren que nos calentemos los tuppers que nos llevamos a la base o cómo quieren que comamos, si todo lo que llevamos es para comer en base. Nos prometen bocadillos a las 6:30 de la tarde, pero llegan a las 8:30, a la hora en que el retén ya se estaba retirando del incendio. Y agua nos trajeron a las 5:34 y nos dieron solo 1,5 litros por persona. 1,5 litros por persona con la que nos está cayendo en junio, con la sofoquina que llevamos de la propia actividad del incendio, pues es que no lo bebemos en nada y menos. Hoy ha tenido lugar el discurso de investidura de Emiliano García Page, el candidato socialista a la presidencia de la Junta. Será investido presidente este próximo 1 de julio. Este martes le hemos escuchado hablar de ese pacto con Podemos que ha hecho posible que gobierne la región los próximos 4 años. Eso sí, asegura Page que será un presidente para todos y que asumirá la culpa si las cosas van mal en la región. Un primer discurso en el que ha dejado claras sus prioridades. No va a ser fácil el camino de estos 4 años. Pero va a ser un camino posible. Van a ser 4 años en los que podamos mirar a la gente a la cara, de hecho queremos hacerlo, saludar a la gente, hablar con todo el mundo, reconocer que las cosas son difíciles, pero posibles. Por eso el programa que presento es un programa, y mucho más después de enriquecerlo con las aportaciones de quien ayer nos apoyó para la investidura, lo va a hacer mañana, según el pacto firmado. Es un programa de esperanza. Si las cosas van mal, las culpas serán del gobierno. Porque los políticos seguramente no tenemos culpa de todo, pero tenemos responsabilidad en casi todo. Al menos la responsabilidad de encontrar soluciones. No me voy a escaquear como presidente de la región diciendo esta competencia no es mía, esto le pertenece a tal o le pertenece a cual. Habrá que dejar claro a quién le pertenece cada cosa, pero sabiendo que lo que le preocupe a la gente de esta tierra le tiene que ocupar y le tiene que preocupar al presidente de la misma. La recuperación económica, la recuperación social y la recuperación política serán las 3 prioridades del gobierno de Emiliano García Page. Lo primero que hará será convocar a los agentes sociales, empresarios y también a Cospedal. Y convocaré, señorías, también a los partidos políticos. A todos los partidos, empezando por el Partido Popular, mayoritario. Señora Cospedal, en el momento que tome posesión como presidente, la invitaré a venir a mi despacho para hablar del futuro de estos próximos 4 años, de qué ideas puede aportar la oposición, pero sobre todo de cómo podemos abordar conjuntamente la difícil situación, no solo económica, sino también institucional, que se ha ido generando estos años. Creo que estoy obligado, creo que cualquier gobernante está obligado a hacerlo. Creo que incluso no debía ser noticia esto que estoy diciendo. Lamentablemente me temo que lo será. La educación y la polémica ley LOMCE han estado presentes en el discurso de Emiliano García Page. El futuro presidente de Castilla-La Mancha no descarta pedir un cambio en la legislación estatal. Porque todas las formaciones políticas en España, todas menos una, se han puesto de acuerdo en que cambie la LOMCE. Es difícil conseguir un acuerdo de toda la oposición con el distinto arco parlamentario que hay en España y con la distinta ideología que cada uno tiene. Y por eso, desde aquí vamos a exigir el cambio de la LOMCE. Y voy a exigir, ya se lo anuncio, la reunión de un consejo inmediato interterritorial de educación para que se pueda gestionar con racionalidad y acabar con el problema y el martirio que tienen muchas familias que no saben qué hacer con una legislación que sabe que tiene los días contados. Una de las cosas que voy a plantear, quizás para mí más importante que la mayoría, es un contrato puente
para que los chicos y chicas que estudian aquí, que terminan sus estudios universitarios o que terminan los estudios necesarios en formación profesional, puedan echar raíces aquí. Porque lo peor que nos ha pasado es que en estos últimos años 40.000 chicos y chicas en los que nos hemos gastado mucho dinero en su formación y bien gastado, se han tenido que ir a buscar la vida fuera de esta tierra e incluso fuera de España. Si ha habido otro asunto criticado por los socialistas, ese ha sido el de la dependencia. Page ha desvelado hoy qué será lo primero que haga en esta materia y, hablando de colectivos que necesitan ayuda, también ha hablado de los desahucios. En materia de dependencia, me comprometo en el primer año de gobierno a tramitar todos los expedientes que están en el cajón. Fíjense qué fácil, a tramitar los expedientes que la gente nos ha planteado en la Administración. Promoveremos además una nueva ley de acceso de las personas con discapacidad a la función pública. En esto me gustaría que no nos gane ninguna región ni ninguna otra administración. Pondremos en marcha un plan de lucha contra la desigualdad social que, entre otras medidas, contemplará un plan regional contra la pobreza energética, un plan de garantía de rentas con mejoras del ingreso mínimo de solidaridad y las ayudas de emergencia social, que sean además rápidas y muy directas, y el acceso universal e igualitario a los servicios públicos, especialmente a los sanitarios. Aprobaremos en estas Cortes una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y además aprobaremos un plan de rescate habitacional para luchar contra el drama de los desahucios. El empleo es quizá uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos y una promesa de nuestros dirigentes políticos. Page quiere presentar un plan con el que se creen 60.000 empleos en la región. En el mes de agosto, el Gobierno de Castilla-La Mancha presentará un plan y se lo presentaremos a los agentes sociales, a ayuntamientos, a diputaciones, a todas las instituciones con las que es indispensable trabajar, mancomunar esfuerzos, un plan para que a lo largo de los próximos 2 años haya 60.000 empleos que provoquen a su vez la generación y la estabilidad de muchas familias que a su vez generen muchos más empleos en el conjunto de la región. Lo he comprometido en campaña y lo vamos a hacer con carácter inmediato. Me gustaría, se lo digo al presidente de los empresarios y a los máximos responsables de los sindicatos, me gustaría que esta región pueda presumir de tener la legislación más facilitadora para la implantación de cualquier empresa. Tenemos mucho suelo industrial, mucho suelo que estaba hecho de hace años, pero que no se ha podido utilizar o no se ha utilizado en estos. Y por eso plantearemos también la creación de un órgano gestor que dé rendimiento a ese suelo industrial y lo haga para ofrecer de manera eficaz, pero trabajando en el día a día, no solo en los periódicos, la instalación de nuevas empresas en la comunidad autónoma. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña Juan Antonio de las Heras, senador del Partido Popular. Bienvenido a nuestros informativos. Buenas. Mañana será investido Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y desde el Partido Popular advierten de una radicalización del Partido Socialista. Sí, es una escenificación más lo que sucedía esta mañana y sucederá mañana en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha. Decía, es una escenificación más de la radicalización del PSOE, ¿no? Y del que de alguna manera esa política maquiavélica de que el fin justifica los medios. Bueno, pues el fin era desbancar al partido más votado, que es el Partido Popular, la presidenta Cospedal, y firmar con la izquierda más radical de este país, en este caso con el grupo político Podemos, el futuro helénico, con H, de lo que va a ser esta región. Y lo escuchábamos ahora mismo en el discurso de investidura del presidente, futuro presidente Page, de recuperación, de dependencia, de empleo, de los jóvenes, de muchas medidas, ¿no?, que se quieren adoptar. En cualquier caso, algo que se contempla en 13 puntos del acuerdo al que han llegado con este partido político, con Podemos, que va a suponer aproximadamente un incremento del gasto presupuestario del 50% y que en virtud de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera va a incumplir tanto el techo de gasto como el propio límite de deuda. Volveremos a ser advertidos seguramente por el Ministerio de Hacienda que estamos incumpliendo el techo de gasto y el techo o la capacidad de financiación, con lo cual son medidas que se van a quedar absolutamente en saco roto. Porque, en definitiva, lo que se plantea, o lo que se ha planteado hoy y ocurrirá mañana, es todo vale para quitarle un gobierno, en este caso a la presidenta Cospedal de Castilla-La Mancha.
También han hablado de importantes cambios en materia educativa. En el caso de la Ley LOMCE, plantean incluso un cambio a nivel nacional. Bueno, pues es un cambio a nivel nacional que tendrá que plantear en sede parlamentaria, es decir, en el Parlamento Nacional, tanto en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, como en el propio Senado, porque les recuerdo que la LOMCE entró en vigor hace prácticamente más de un año, que a partir del próximo curso escolar se inician todas y cada una de las fases en las que estaban previstas, que es una ley orgánica de obligado cumplimiento para un presidente o un futuro presidente, como lo será Emiliano García Page, y que la recuperación económica y social y política que dice va a ser su prioridad en este mandato, ha sucedido en Castilla-La Mancha gracias a las políticas económicas, sociales y de otro índole que durante 4 años ha implementado la presidenta Cospedal. Es decir, que no confían en la recuperación que plantea Emiliano García Page de los diferentes servicios. No confío porque se entrega a un grupo político que lo que está haciendo en otros lugares, y lo veíamos por desgracia ayer en Grecia, es la radicalización de las políticas, que lo único que pretenden es incrementar el gasto en una situación de crisis todavía, en la que todavía el crecimiento económico español, a pesar de ser el país de Europa que más crece, no se ha consolidado, y sin esperar a que esa consolidación se produzca. Eso que va a conducir indefectiblemente a más gasto, y para financiar el gasto hay que tener ingresos o pedirlos prestados, y evidentemente si no se cumple con ese principio previo de tener una economía, en este caso de Castilla-La Mancha, saneada, volveremos a encontrarnos dentro de 4 años otra vez con las facturas en los cajones. ¿Creen que en España y en Castilla-La Mancha se puede dar esta situación de Grecia? Yo desearía que no, pero evidentemente los principios, el ideario de quien ha firmado un pacto de gobernabilidad en Castilla-La Mancha con los socialistas de Castilla-La Mancha, con el futuro presidente Page, así lo hacen reflejar, y así está ocurriendo en Grecia. Esta mañana se decía que era un chantaje hacia lo que se hacía hacia el gobierno de Grecia. No, el chantaje es el que precisamente está haciendo Grecia con el resto de ciudadanos de la Unión Europea. Y lo decía ayer un comentarista político muy veterano, ¿no? Esto es como esa comunidad de vecinos en la que todos hemos oído hablar, que deciden poner un ascensor y siempre hay alguno que no decide pagar. Eso sí, es el primero en exigir que el ascensor funcione y que lo pueda utilizar. Es el mismo caso que está ocurriendo en Grecia y que nos puede ocurrir, por desgracia, en Castilla-La Mancha. ¿Creen que cuando Page realmente tome posesión de su cargo como presidente pueda sacar algunas facturas o algo del anterior Partido Popular mientras estuvo al frente de la región? El panorama va a ser completamente y radicalmente diferente, puesto que cuando el gobierno de Cospedal en 2011 tomó las riendas del poder de Castilla-La Mancha, se encontró 4.000 millones de facturas pendientes de pagar, y de estar pagando a 36 meses, que es lo que pagaba la comunidad autónoma anterior, el anterior gobierno de Barreda, la presidenta Cospedal ha acabado pagando a 36 días. Veremos cómo consiguen acabar este mandato que se inicia mañana Emiliano García Page y ese partido radical en el que se apoya para poder gobernar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Desde el Partido Popular también han hablado de Pedro Sánchez y de Magdalena Valerio, que le va a ayudar a configurar ese programa electoral. Yo decía esta mañana en la rueda de prensa que me sentía un poco perplejo, ¿no? Porque hay dos consejeras que fueron del anterior gobierno del señor Barreda, tanto López como Valerio, que le van a ayudar en temas de empleo y en temas de política social, y curiosamente son dos de los ejes en los que mayores incumplimientos ha habido durante el anterior gobierno del presidente Barreda. El empleo, líderes en destrucción de empleo durante el gobierno de José María Barreda, la señora López, y en temas de política social, pues el incumplimiento de la política de dependencia, que ahora Emiliano García Page parece que está muy preocupado, que el anterior gobierno del señor Barreda, con la señora Valerio como consejera, presupuestaban 25 y dejaban 150 de ver. Ese es el problema, que llenarse la boca de promesas, que luego evidentemente va a ser muy difícil de cumplir, porque vuelvo a repetir, tiene un techo en el límite de gasto en cuanto al crecimiento y, sobre todo, tiene que financiar aquello que se ofrece a los ciudadanos. Y lo que no vale es firmar un acuerdo que luego, dentro de 6 meses, sea imposible de cumplir. ¿Creen que de cara a las próximas elecciones nacionales el Partido Popular ganará credibilidad por estos acuerdos entre Partido Socialista y Podemos, o cómo cree que se van a desarrollar los hechos? Bueno, es difícil vaticinar lo que va a producirse de aquí al mes de noviembre, en el que previsiblemente se disuelvan las Cortes y se convoquen las elecciones generales al Parlamento Nacional Español. Pero evidentemente
va a haber tiempo más que suficiente para que tengamos hechos insólitos en ciudades tan importantes como las cuatro grandes ciudades de España, donde están con el apoyo muchas veces, o con el silencio también, por qué no decirlo, del propio Partido Socialista, están gobernando fuerzas afines a lo que hoy es Podemos o las marcas blancas que en cada una de las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza van a gobernar durante estos próximos cuatro meses esos grandes ayuntamientos de España, y que lo que inicialmente habían prometido, ya vemos todos los días en los telediarios, que donde dije digo Diego, y que ahora no puedo hacer lo que inicialmente había o me había comprometido con los ciudadanos. El tiempo, por suerte o por desgracia, dejará a cada uno en el lugar en el que merece. Juan Antonio de las Heras, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado una nueva edición de Las noches son para el verano. Entre julio y agosto, nuestra capital tendrá conciertos, espectáculos infantiles, monólogos, microteatro y también poesía. Armengol Engonga ha estrenado públicamente su nueva delegación de gobierno como concejal de cultura para presentar Las noches son para el verano, una nueva edición de una de las citas más esperadas del periodo estival. Hablar de este programa, de Las noches son para el verano, es sinónimo de variedad, es sinónimo de cultura, es sinónimo de calidad, pero sobre todo es sinónimo de programación cultural en las calles de Guadalajara. Estoy seguro que en las próximas fechas, durante los meses de julio y agosto que va a tener lugar este programa, las plazas, parques y jardines de Guadalajara se van a llenar de público, disfrutando de espectáculos infantiles, de versos, de danza, de música, de monólogos. Además de las actuaciones habituales de la agenda de esta cita veraniega, este año se han incorporado novedades. Tenemos dos, una de ellas serán los conciertos de la Banda de Música Provincial y la Banda de Música de Pastrana, que tendrán lugar en el Parque de la Concordia, recuperando esos conciertos que se realizaban en los días, en los domingos, y por tanto, durante estos meses de julio y agosto, la Banda de Música Provincial de la Diputación y también de Pastrana podrán actuar en la ciudad de Guadalajara. Otra de las novedades será un ciclo de microteatro que tendrá lugar en los jardines del Palacio de la Cotilla y en la Plaza Horno de San Gil, y será complementado, como decía anteriormente, con espectáculos infantiles, con danza, con música, con monólogos. Un año más, toda la música y espectáculos en la calle son de carácter gratuito. Una de las citas que más éxito tiene cada año dentro del programa Las noches son para el verano son los monólogos. El concejal de Cultura, Armengol Engonga, ha detallado todas las actuaciones previstas. Que es uno de los más demandados por los ciudadanos de Guadalajara, como es el de los monólogos. Se distribuirán en los dos meses que va a tener lugar este programa, como es julio y agosto. Cinco monologuistas actuarán en el mes de julio, cuatro en el mes de agosto. Los cinco monologuistas del mes de julio lo harán en la Plaza Horno de San Gil, y los cuatro monologuistas que actuarán en el mes de agosto lo harán en los jardines del Palacio de la Cotilla. Con monologuistas importantes de renombre a nivel nacional, como son Diego Barea, músico, compositor y cómico valenciano; Eva Cabezas, actriz, humorista y pedagoga teatral; Robert Bodegas, que adquirió popularidad con su participación en el programa de Televisión Española, como es El Rey de la Comedia; y otros artistas como Miki Maca o Coria del Castillo, todos ellos en el mes de julio. Y en el mes de agosto, como decía, habrá cuatro monologuistas que actuarán en los jardines del Palacio de la Cotilla, y serán Richard Salamanca, Kikín Fernández, Kiki Matilla y Caco Ford. Ya es firme la adjudicación de la Plaza de Toros de la capital a la UTE Coso de las Cruces para los próximos cuatro años. Los carteles, que ya se presentaron a finales de mayo, incluyen a Iván Fandiño, Sebastián Castellá y Pablo Hermoso de Mendoza como máximo reclamo.
El Ayuntamiento y la UTE Coso de las Cruces han firmado el contrato por el que esta última pasa a ser adjudicataria de la Plaza de Toros de Guadalajara. El contrato tiene una vigencia de 4 años, prorrogable por 2 más. En la firma han participado el alcalde Antonio Román y Álvaro Polo en representación de la empresa y convierte en definitiva la adjudicación provisional que realizó el pasado mes de abril la mesa de contratación. El proyecto de la empresa para la Feria Taurina 2015 consta de 4 festejos taurinos que se celebrarán del 10 al 13 de septiembre. El jueves regresan las novilladas picadas al abono tras 8 temporadas de ausencia, con reses de José Luis Pereda y la de Silla. En ella están anunciados Ginés Marín, Roca Rey y el alumno del Citar ubicado en Fuente Lencina, Juan de Castilla. El viernes hay un festejo mixto con toros para rejones de Luis Terrón y para Lidia Pie de Fuente Imbro. Actuarán el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los diestros Rivera Ordóñez y el Fandi. Esa misma noche a las 10 hay un certamen de recortes que enfrenta a los mejores de la Alcarria con los mejores de España. La segunda edición de la corrida goyesca volverá a contar el sábado de feria con el diestro afincado en Tórtola de Henares Iván Fandiño. Esta vez será un mano a mano con el triunfador de San Isidro Sebastián Castella y toros del Ventorrillo. El ciclo se cierra el domingo 12 de septiembre con una corrida de Adolfo Martín. En ella están acartelados el galo Juan Bautista, el sevillano Manuel Escribano y el alcarreño Curro de la Casa. Además, en los encierros matinales se correrán en puntas los animales de los 4 festejos de la tarde. La empresa, que ya está vendiendo abonos en las cruces, ofrece descuentos de hasta el 27% por la adquisición adelantada. Hacía tiempo que no ocurría en Guadalajara, pero parece ser que robar rejillas de alcantarilla está volviendo a producirse. Es uno de los sucesos que han tenido lugar en las últimas horas. 2 personas de Guadalajara han sido detenidas con 59 rejillas en su poder. La necesidad a veces hace tirar de imaginación y de viejos hábitos que vuelven a llevarse a cabo. Nos referimos a almacenar rejillas de alcantarillado, evidentemente para su posterior venta. En la madrugada de este lunes se ha detenido a 2 personas tras detectar que se las llevaban en un carro de la compra en la calle Alamín. Fue en un edificio del Nuevo Alamín donde los agentes descubrieron la sorpresa. Y en un domicilio de las inmediaciones consiguieron detectar 47 rejillas de acero galvanizado de 1 metro de longitud por 20 centímetros de ancho y 12 rejillas de acero fundido de 70 centímetros por 35 de ancho. El hombre y la mujer, vecinos de Guadalajara, han sido puestos a disposición judicial y las rejillas han sido devueltas. Independientemente de eso, las rejillas pues, se han entregado al departamento correspondiente del ayuntamiento para que sean repuestas en los lugares donde los habían sustraído. El intendente jefe de la policía local alerta de la peligrosidad de esta práctica, ya que tanto el peatón como cualquier conductor de moto, bicicleta o vehículo puede correr riesgo. La verdad es muy peligroso el sustraer una rejilla de alcantarillado o de cualquier invernal en la vía pública, especialmente para los conductores de motocicletas y ciclomotores, porque pueden tener un accidente muy grave, incluso poder costarle la vida, ¿no? La verdad es que Julio Stabler reconoce que hacía tiempo que no tenían lugar este tipo de robos, muy comunes en otra época, debido al incremento de la vigilancia. Pero hace años tuvimos varias intervenciones en este sentido. Fundamentalmente no las sustraían del centro de la ciudad, sino de los polígonos industriales, y la mayoría de ellas era el achatarramiento, venderlas como chatarra. Como en este caso desde hace mucho tiempo se está controlando todo el tema de los desguaces, etcétera, etcétera, lo que es el achatarramiento, pues lógicamente apenas les recepcionan, con lo cual estaba la práctica que prácticamente estaba erradicada, al menos aquí en la ciudad de Guadalajara. Las rejillas ya han sido repuestas. Hasta 6 alcoholemias positivas se han producido en las últimas horas y sobre todo en el fin de semana en Guadalajara. Desde la policía local se advierte de la importancia de erradicar el consumo de alcohol al volante. Aunque siempre son un incesante goteo en los sucesos locales, semana tras semana lo ocurrido este fin de semana es digno de mención. Y es que se han dado un total de 6 alcoholemias positivas y no bajas precisamente. El primer caso tuvo lugar el sábado. 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire expirado dio un joven de 31 años vecino de Guadalajara, tras no respetar el cruce de las calles Doctor Laína Serrano y Sigüenza. 0,33 dio otro joven de 26 años al circular demasiado rápido por Francisco Aritio. Al pedir la documentación observan que además de circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas tenía retirado el permiso de conducir por resolución judicial, con lo cual ha cometido otro delito contra la seguridad vial al conducir careciendo de permiso de circulación.
El sábado tuvo lugar otro positivo en alcohol en un joven de 19 años. La tercera detención se produce a las 7 de la mañana, a las 7 horas del día 27, también al observar los agentes que un vehículo salta el semáforo en fase roja en la glorieta de la Guardia Civil. Proceden a pararlo, no pueden pararlo hasta llegar a la calle Francisco Aritio, y observan que también presenta síntomas evidentes de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, da positivo con 0,57, y en este caso es un varón de 19 años, vecino de Marchamalo. Pero las dos alcoholemias más elevadas tuvieron lugar el domingo. La primera se saldó con un joven de 26 años detenido. La cuarta detención se produce también en la calle, en este caso la calle Ramón y Cajal, al observar también los agentes que un vehículo circula de forma anómala entre la confluencia en las calles Ramón y Cajal y Pedro Pascual. De nuevo, presenta síntomas evidentes, según decirlo, con la influencia de bebidas, procede a la detención de la persona, que es un varón de 26 años, de Guadalajara, y queda una tasa de 1,10, una tasa bastante elevada, por cierto. Más o menos el mismo nivel etílico daba un hombre de 50 años que fue localizado tras provocar un accidente de daños materiales en la avenida de Aguas Vivas y perder el control del vehículo. Donde un vehículo se salta a la mediana, embiste a la mediana, y cuando llegan los agentes no hay ninguna persona dentro del vehículo. El propio conductor había salido del vehículo y andando se había desplazado hacia el municipio donde vive, que es en este caso Marchamalo. Los agentes lo interceptan, le realizan la prueba de alcoholemia y da una tasa positiva de 1,09, o sea que también ha sido ampliamente positiva. También se detuvo a un joven de 27 años tras estar a punto de embestir en Francisco Aritio a un coche patrulla al incorporarse a la circulación desde su estacionamiento y negarse a realizar las pruebas de alcoholemia. Nos vamos hasta Azuqueca de Henares, donde ya conocemos la estructura del nuevo gobierno del ayuntamiento. Nos dan los detalles desde Azuqueca Televisión. El alcalde azudense, José Luis Blanco, ha firmado este lunes el decreto de delegaciones que establece la estructura del nuevo gobierno del ayuntamiento, integrado por los 10 concejales del PSOE. Una de las novedades de la nueva organización municipal es que el alcalde no delega en ninguno de los concejales las políticas de empleo y economía que considera áreas prioritarias para la acción de gobierno y que serán un objetivo principal, trabajando en este terreno y en el de industria de manera transversal desde el conjunto del gobierno municipal, según explicaciones del alcalde José Luis Blanco. Si habrá una concejalía de industria, al frente de la cual estará Juan Pablo Román, y otra de comercio, cuya titular será Rufi Fernández. El nuevo gobierno municipal contará con 4 tenencias de alcaldía. La primera de ellas, área de cohesión, ha sido asignada a Charo Martín. La segunda, el área de gestión, a Santiago Casas. La tercera, el área ciudadana, a Sagrario Bravo. Y la cuarta, el área de ciudad, a Juan Pablo Román. José Luis Blanco ha explicado además que se genera una concejalía denominada Colaboración Ciudadana, al frente de la cual estará Rufi Fernández, en dependencia directamente de alcaldía, cuyo objetivo es reforzar la estrecha colaboración que el ayuntamiento mantiene con las asociaciones y la ciudadanía, con un contacto permanente para diseñar juntos la ciudad del futuro, según el regidor. Para facilitar el contacto con la ciudadanía, cada concejal será además el responsable de un barrio del municipio. De este modo, queremos conocer de primera mano y de forma directa las necesidades de cada uno de los barrios del municipio, explicado el regidor. En la nueva estructura de gobierno se crea además una concejalía de mantenimiento de edificios municipales, cuyo titular será Elisa Cansado. Se unifican en una concejalía las áreas de comercio y consumo, con Rufi Fernández al frente, y se separan las áreas de limpieza viaria, cuyo concejal responsable será Santiago Casas, y parques y jardines, que pasará a integrarse en desarrollo sostenible y cuyo concejal será Juan Pablo Román. Las delegaciones quedan de la siguiente manera. Charo Martín tendrá la primera tenencia de alcaldía, la de área de cohesión, además de ser la concejala de cohesión social y fiestas. Santiago Casas, la segunda tenencia de alcaldía, con el área de gestión, será el concejal de recursos humanos, limpieza viaria y atención a la ciudadanía. Sagrario Bravo tendrá la tercera tenencia de alcaldía, con el área de ciudadanía, y será la concejala de cultura y archivo y contratación. Por su parte, Juan Pablo Román tendrá la cuarta tenencia de alcaldía, que engloba el área de ciudad, y será el concejal de urbanismo y obras, además de industria y tecnología y desarrollo sostenible. Jesús de la Rúa será el concejal de deportes, servicios comunitarios y seguridad ciudadana. Elisa Cansado será la concejala de educación e infancia, promoción de la salud y mantenimiento de edificios municipales. Julio García será el concejal de relaciones institucionales y vivienda.
Rufi Fernández será la concejala de Comercio y Consumo, Colaboración Ciudadana y Promoción de los Mayores. Y finalmente, la más joven, Carmen Luque, será la concejala de Juventud, Igualdad. Y ahora van a conocer el listado de admitidos del plan de empleo también de Azuqueca de Henares. Este viernes se han publicado el listado definitivo de admitidos en el tercer plan municipal de empleo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Azuqueca y del que se van a beneficiar un total de 195 personas desempleadas. El listado de admitidos se puede consultar a través de la página web del Ayuntamiento, también en el propio Ayuntamiento, en el Centro de Empresas, en el Centro de la Mujer y en el Foro Cívico. El alcalde azudense, José Luis Blanco, ha destacado el esfuerzo que viene haciendo el Ayuntamiento de Azuqueca para ayudar a las familias que están pasando por dificultades económicas, con medidas como este plan, que forma parte de la estrategia municipal contra la exclusión social. Los 195 beneficiarios del programa trabajarán durante 2 meses y medio en distintos programas y servicios municipales y percibirán una cantidad económica equivalente al salario mínimo interprofesional. El Ayuntamiento ha destinado 560.000 euros al desarrollo de este plan de empleo. Está previsto que en los primeros días de julio se incorporen a sus puestos los primeros trabajadores. El resto se irán sumando de manera progresiva hasta finales de año. La madrugada del pasado 27 de junio, un fragmento de hielo y roca desprendido de un cometa impactó contra la atmósfera terrestre. En concreto, el impacto se produjo sobre la vertical de la provincia de Cuenca y el choque de la roca contra la atmósfera generó una bola de fuego que avanzó hacia Guadalajara. El complejo astronómico de la ITA en Toledo ha registrado la desintegración de un fragmento de cometa sobre Cuenca y Guadalajara. El suceso ocurrió el pasado 27 de junio sobre las 5 de la madrugada cuando un fragmento de hielo y roca desprendido de un cometa impactaba sobre la atmósfera terrestre a más de 100.000 km por hora. El impacto se produjo a 95 kilómetros de altura sobre la vertical de la provincia de Cuenca y el choque de la roca contra la atmósfera generó una bola de fuego que avanzó en dirección noreste hacia la provincia de Guadalajara. Un análisis preliminar del fenómeno llevado a cabo por el profesor José María Madiedo de la Universidad de Huelva ha revelado que la bola de fuego se extinguió cuando se encontraba a 50 kilómetros sobre la altura de la vertical de la localidad de Adobes, en Guadalajara. Los detectores, ubicados en la ITA, han registrado datos que permitirán conocer la composición química de esta roca, lo cual permitirá a los investigadores obtener información sobre el cometa que desprendió este material. Medimos ahora la capacidad de nuestros embalses. Entre Peñas y Buendía bajan 15,8 hectómetros y se quedan con 487, por lo que la cabecera del Tajo se queda al 19,6% de su capacidad total. Los embalses de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía han bajado esta semana 14,8 hectómetros cúbicos y almacenan 487, es decir, están al 19,6% de su capacidad total, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo. De este modo, el embalse de Entre Peñas ha bajado 7,3 hectómetros cúbicos y se queda con 174,9 de los 835 que puede almacenar, mientras que el de Buendía ha bajado 8,4 hectómetros en los últimos 7 días y se queda con 312,3 sobre una capacidad total de 1.639. En cuanto al resto de embalses de la provincia de Guadalajara, 4 han bajado sus reservas, 2 han subido y 2 las han mantenido. En concreto, el de Palmace se queda con casi 22 de los 31 de su máximo total y el de Latance se mantiene con casi 17 de los 35 que puede albergar. Por su parte, han bajado sus reservas los embalses de Alcorlo, que pierde 3,4 hectómetros cúbicos y se queda con 83,7 de los 180 que puede llegar a almacenar. Y el de Beleña desciende casi un hectómetro y se queda con unos 40 esta semana, a 13 del total que puede albergar. Por su parte, La Tajera pierde cerca de un hectómetro y registra 20,5 de los 59 de su máxima capacidad. Y el del Vado desciende 2 hectómetros y registra 23,3 de los 56 de su capacidad total. De otro lado, el embalse de Almoguera ha subido sus reservas 0,6 y se queda en 6,3, a 7 décimas de su capacidad total. Y el de Volarque aumenta un hectómetro y se queda con más de 26,4, a casi 5 de su capacidad total. Y ahora solo nos falta conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Yeah.
Hoy continuaremos con cielos despejados y temperaturas sin cambios. Se mantiene la alerta naranja por unas máximas que seguirán próximas a los 40 grados. Incluso en algunos puntos se alcanzarán. En el caso de la capital tendremos 39 grados de máxima, 31 se esperan en Maja el Rayo, 35 en Atienza, Sigüenza y Molina de Aragón. Las mínimas estarán entre los 25 grados de la capital y los 16 de Maja el Rayo. Los vientos serán variables, flojos, tendiendo a sur a mediodía. El miércoles, tras una primera parte del día con cielos despejados, comenzaremos a ver cómo poco a poco aparecen las nubes. Incluso en la zona de la serranía no se descartan chubascos de carácter tormentoso. Para este día comenzaremos a notar cómo las máximas van descendiendo muy poco a poco en la mitad occidental y permanecen con pocos cambios en el resto de la provincia. En cuanto a las temperaturas, notaremos ese ligero descenso, pero bajará la alerta de naranja a amarilla. Las máximas seguirán siendo elevadas. Nos darán un pequeño respiro. En el caso de la capital, se esperan 35 grados. 28 habrá en Maja el Rayo, 32 en Sigüenza y también en Molina de Aragón. En cuanto a las mínimas, estarán entre los 22 grados de la capital y los 18 de Maja el Rayo y Checa. Los vientos serán de componente sur flojos. Hasta aquí la página informativa de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestra emisora de radio, en el 100.5 de Gestiona Radio Guadalajara. No se vayan porque ahora llega...